Egun guzti eta mila esker hemen izategatik. Euskal Sozialistak udal legearen inguruan dugun pozizioa azaltzeko dei egin zaituztegu. Daki zuen bezala, hiru hamarkada eta gero, Euskadi lege hau ez duen erkidego bakarra da. Eta alderdi jeltzaea eta alderdi popularrak gure marko instituzionala, instituzionala bere, bete gabe jarrai dezala nahi dute. Aste honetan, Arabako Foru Aldundiak gobernuak aurkeztutako anteproiektua oztopatu nahi duela jakin dugu. Eta sozialistok jarrera hau salatu nahi dugu. Gure udalak adinez nagusiak dira eta bere eskumenak eta finantzezoa bermatzen duen lege, lege bat behar dute. Horregatik Urquijuren gobernóri visita sun eta prestasun es legue legiau bideratu desan eskatzen dieu. Bien, como decía, eh, llevamos prácticamente 33 años de autonomía y Euskadi a día de hoy y ya desde hace algún tiempo además es la única comunidad autónoma que no tiene ley municipal. Y nos encontramos con que hay dos partidos. En primer lugar, el PNV, que ha gobernado casi 30 años esta comunidad autónoma, este país, no ha querido elaborar, ha tenido oportunidades para ello, no ha querido elaborar una ley municipal, teóricamente porque había un encuentro entre ese alma foralista un poco ya desfasada que tiene y que casi siempre al final finalmente se impone. O bien también no lo han hecho porque en algún momento han llegado incluso hasta recurrir e eh, impedir leyes municipales impulsadas por el Gobierno de Pachi López o, incluso, en esta misma legislatura, gobernando el propio PNV, cuando, junto con Bildu, impidió que se tramitara la ley municipal propuesta por el propio Partido Socialista. Y, por lo tanto, de nuevo hemos visto que no ha permitido, no ha querido impulsarla. Y ahora que el PNV se ha visto obligado, quiero recordar, por un acuerdo, por el acuerdo que adoptamos en su momento, recordar el acuerdo que incluía… A medidas fiscales, presupuestarias, etcétera, pero que donde también había una serie de medidas sociales y de impulso de la actividad política, en su punto cuarto se hablaba, aquí lo tengo, precisamente de impulsar y presentar en el segundo periodo de sesiones de este año una ley municipal. Pues ahora que por fin, en virtud de ese acuerdo, los socialistas habíamos conseguido que se tramitara esa ley municipal, nos encontramos que esta vez, y ahora es el PP el que quiere obstaculizarla, el que quiere primero bloquearla, recurriéndola, amenazando con ir a la comisión arbitral, etcétera, lo que de facto va a suponer bloquearla retrasarla, no sabemos si ne y no sabemos de nuevo hasta cuándo. Apelando también, en este caso el PP, a un foralismo, un foralismo exacerbado, trasnochado, a un foralismo que desde luego no beneficia en nada eh, al municipalismo. Y ahora yo, por mi parte, voy a terminar. Me acompañan los alcaldes de Baracaldo, de Ibar y de Anclares de Oca, que saben y que, a día, y que todos los días... Eh, sufren y, y padecen también esta falta de, de, de ley municipal, esta falta de autonomismo, nuevamente vemos, por tanto, que vuelve a peligrar eh, por enésima vez la ley municipal para Euskadi. Tanto PNV como PP son responsables de esta situación, en una medida, evidentemente, más, más el PNV, porque ha tenido muchos años para hacerlo y no lo ha hecho, pero si el PP ahora, por un interés quizá espurio, por un interés de aparente defensa del foralismo a la vez, etcétera, por unos cálculos electorales, vuelve a hacerlo, estaremos en una situación, desde luego, no deseada. PNV y PP lo que se ha demostrado es que no creen en el municipalismo. El PP lo demuestra, lo lleva demostrando en los últimos tiempos muy claramente, primero con esa reforma local que ya en su momento criticamos, que quita competencias a los ayuntamientos, que de nuevo eh, les, les quita esa mayoría absoluta, les reconoce esa autonomía, los limitan sus competencias, los limitan sus capacidades, incluso presupuestariamente, les tutela incluso presupuestariamente y políticamente, y desde luego PNV con ese desdén que ha tenido durante todos estos años eh, por el municipalismo. Y en ese sentido yo creo que un alcalde mejor que nadie, en este caso el de Baracaldo, les puede contar, les puede expresar mejor que yo cómo se sufre y cómo lo vemos en el día a día. Sí, buenos días. La verdad es que, como bien apunta el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva de Euskadi, resulta lamentable, resulta triste que 33 años eh, transcurridos desde la instauración del de régimen autonómico eh, sea Euskadi la única comunidad autónoma que carece de una ley municipal. Y eso la verdad es que dice bastante poco en favor de quienes, de manera prácticamente continuada, han regido los destinos de esta comunidad. Y la verdad es que es una carencia que deja a nuestros municipios desprovistos de una definición clara de sus competencias y sin capacidad, sin capacidad para intervenir en el reparto de los recursos públicos que deben financiar a las administraciones locales. Una carencia que hace, sin lugar a duda, que muchos eh, municipios vascos hayan quedado más expuestos y más desprotegidos a los ataques a su autonomía municipal y capacidad, como los contenidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la reforma local eh, impuesta eh, por decreto por el Partido Popular. Esto, la verdad es que se debe, indudablemente, a un empeño deliberado de dos partidos. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, y esto hay que denunciarlo públicamente. Porque, como bien decía el secretario de Política Municipal, ese foralismo anacrónico, arcaico, eh, recalcitrante que esgrimen estos partidos, en algunos momentos el Partido Nacionalista Vasco, en otros momentos, en el actual, el Partido Popular, eh, la verdad es que impiden, sin lugar a dudas, que eh, el País Vasco entre de una vez por todas por las puertas que proporciona la modernidad del siglo XXI. Y estamos más anclados en el régimen de la restauración, en el régimen de, del siglo XIX, que en el del siglo XXI. Como bien sabrán ustedes, fue el Partido Nacionalista Vasco quien inicialmente impidió la elaboración de la ley municipal, pese a controlar la mayoría de las instituciones del país. Y todo ello, como también apuntaba Enrique Ramos, por ese alma ¿no? que convive dentro del Partido Nacionalista Vasco entre el foralismo eh, más exacerbado y una concepción quizás más global de país que llevó que llevó a la ruptura del propio Partido Nacionalista Vasco y fue y ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien de manera deliberada ha buscado siempre excusas para no impulsar una ley municipal a lo largo ya de más de 20 años. También fue el Partido Nacionalista Vasco quien en el año 2008 desde las diputaciones, desde la Diputación de Vizcaya en concreto, bloqueó el proyecto de ley que intentó tramitar el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco. Perdón, no, no, en el 2008 fue el, el, el Partido Nacionalista Vasco. Y fue también, el año 2011, ya con el gobierno del Endacari eh, López, eh, con el proyecto presentado por el Gobierno Socialista, eh, cuando el PNV también inició esa, continuó con esa política de bloqueo, en este caso con la inest, contando con la inestimable colaboración del de, eh, Partido Popular a través de la Diputación de Álava. Como bien saben ustedes, hace ya unos meses el Partido Nacionalista Vasco presentó por exigencia y hay que decirlo con claridad, rotundo, de, de los socialistas vascos, eh, el proyecto de ley municipal. Eh, estaba en el acuerdo que suscribimos con ellos y a día de hoy está pendiente de materialización de este, de este acuerdo. Un proyecto que en lo que se refiere al punto de conflicto invocado siempre por esos foralistas trasnochados, se acerca bastante a lo que recogía el texto que presentó el Gobierno Socialista, lo que pone en evidencia el partidismo con el que actuó en aquel momento el Partido Nacionalista Vasco. No hay grandes diferencias entre el proyecto que presentó en su momento el Partido Socialista bajo el mandato del Kari López con el que se plantea ahora por parte del Partido Nacionalista Vasco. Las diferencias son bastante escasas. Pero bien, ahora quien se erige en paladín de, del foralismo, de este foralismo... De modé es el Partido Popular quienes, a través de la Diputación Foral de Álava, amenaza con obstaculizar eh, el que por fin los ciudadanos de este país dispongamos de una ley municipal y amenazan con recurrirlo a la Comisión Arbitral. Excusas, las de siempre. Eh, según el diputado de Álava, el proyecto vulneraría las sacrosantas y difusas competencias forales por el hecho, fíjense ustedes, por el hecho de dar voz y voto. A los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas. No nada más democrático que las instituciones más cercanas a los ciudadanos, a la ciudadanía, tengan voz y voto en ese Consejo Vasco de Finanzas, donde se deciden, entre otras cosas, el reparto de los recursos de los que dispone el país. Es decir, no nos queda más que denunciar esta actitud retrógrada y obstruccionista, en este caso, del diputado general de Álava, el señor de Andrés. La verdad es que no sabemos qué propone. ¿Qué propone? Que los alcaldes de los 251 municipios de Euskadi no tengan representación en el Consejo Vasco de Finanzas. Que tenga la gallardía de decirlo. ¿eh? Que sea honesto y lo diga públicamente. Y lo que resulta todavía más chocante, si cabe, es la actitud de De Andrés cuando su partido votó a favor de que los municipios tuvieran presencia eh, en el Consejo Vasco de Finanzas. Es decir, ni contigo ni sin ti. Eh, adiós rogando y con el mazo dando. Y desde luego, yo creo que el Partido Popular tendría que aclarar por qué el alcalde de Vitoria, eh, Javier Maroto, y el propio De Andrés, criticaron en su día el retraso que acarreaba esta ley, la ley municipal, y reclamaron la necesidad de sacarla adelante. Como ven ustedes, una auténtica paradoja. En resumen, nos preguntamos qué es lo que se pretende, qué es lo que pretenden de verdad. Mantener la situación presente en la que los municipios son tratados como menores de edad y las diputaciones tienen amplísima capacidad para mangonear, digamos, en el reparto de la financiación de los ayuntamientos. Exigimos exigimos al Partido Popular que manifieste con claridad si cree de verdad en los ayuntamientos como institución más próxima a los ciudadanos. Nosotros nos tenemos que no han dado buen ejemplo allá, buen ejemplo ya a través de la manida ley de racionalización y sostenibilidad, y desde luego es un, un punto más en ese devenir. Exigimos también que desistan en esa actuación permanente de bloqueo e invitamos al señor De Andrés a que bueno, traslade sus posiciones acerca del proyecto de ley municipal y las defienda como los demás, donde procede, en el trámite parlamentario. Y al gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco, le reclamamos que tramiten de una vez por todas y con diligencia el proyecto de ley. Los socialistas, y para finalizar, eh, hemos defendido durante ya más de 20 años que la ley municipal es absolutamente necesaria, imprescindible, diría yo, para clarificar las competencias y los recursos que se les asignan y necesitan los ayuntamientos para defender los intereses de los ciudadanos y prestar los servicios que los ciudadanos demandan. No se trata de otorgar mayor poder a los alcaldes, sino que los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes para atender de manera inmediata. Las demandas que día tras día nos traslada la ciudadanía a los alcaldes y alcaldesas de este país. Sí, yo, yo decir, aprovechar que el diputado general eh, a la vez ha hecho también demagogia utilizando una vez más eh, instituciones alavesas como son los concejos de Álava, diciendo que están fuera de la, de la ley para también atacar esta ley y, como comentaban los compañeros, obstaculizarla. Nosotros también queremos decir que defendemos los consejos alaveses como tradición y como forma de organizarse de, de los pueblos pequeños de Álava y que en el trámite parlamentario tendrán la respuesta necesaria para que un nivel institucional también in, muy importante en Álava de pequeños pueblos, como digo, de organización vecinal incluso. Eh, tengan ese reconocimiento en esta ley municipal, porque los socialistas entendemos que desde, este, desde estas instituciones eh, que perduran durante el tiempo, que se han ido modernizando y que van dando respuesta, como los ayuntamientos, la primera respuesta a los ciudadanos, a los vecinos, deben estar también recogidas en esta ley y haremos esa apuesta para que en el trámite parlamentario se vean recogidas. Lejos de obstaculizar, como hace el Partido Popular, nosotros queremos apoyar y apostar por los consejos alaveses. Pues me, sí, únicamente yo para terminar, señalar una, una cuestión que es curiosa, cuando menos, ¿no? Es cierto que lo hacen por motivos distintos, pero nos encontramos con que, paradójicamente, tanto el PP como Bildu cuestionan el papel, la labor, la trayectoria y la función de UDEL. Eh, Bildu por lo que todos sabemos, porque no la encuentran represent suficientemente representativa, porque ellos tienen su propia asociación, etcétera, etcétera, y siempre tratan o han tratado de deslegitimar ese papel de la asociación que agrupa la inmensa mayoría de municipios y que, desde luego, aglutina el sentir más eh, general de los municipios, el municipalismo vasco, y, curiosamente, ahora el PP nos viene a decir que, bueno, que ¿quién es EUDEL eh, eh, para representarnos a nosotros? O para decir que tal, no o EUDEL sea, quién es y tal, ¿no? También viene a, cu a cuestionar el propio papel de EUDEL, ¿no? Qué curioso que, quien, que quienes al final lo cuestionan sean ellos dos, ¿no? Por nuestra parte, en principio nada más. Si tiene alguna pregunta, alguna cuestión que podemos aclarar. de alguna manera. ¿Ustedes eh, han tenido contactos con ellos para poder? Para saber si podrían tener un apoyo de vínculo en el Parlamento, y es que para ver si la ley podría salir adelante, aunque el PP la se consideraría? Bueno, vamos a ver, son cosas distintas. En el Parlamento, en principio, nosotros, como he dicho, teníamos un acuerdo por el cual eh, impelábamos de alguna forma, le decíamos al. Al Partido Nacionalista Vasco que tenía que llevar adelante esta ley, y en principio habría una mayoría suficiente para sacarla y para poder eh, tramitarla. ¿no? Eh, Bildu, yo creo que lo que no tiene son las cosas muy claras. ¿eh? Bildu, yo creo que lo que pasa es que mm, primero tenía la duda, como decía, del tema de la representatividad, después, bueno, se les incluyeron, no querían ir, empezaron a ir a las reuniones, eh, ha habido unas reuniones previas. Por parte básicamente de Perú Bazaco y de personas de, de, del, del Departamento de Presidencia para elaborar el borrador y demás, han estado yendo algunas personas de Bildu. Eh, primero parecía que, le iban a, que iban a recurrir también y que se iban a poner y hoy mismo nos han dicho, o ayer mismo han dicho que no, que finalmente la diputación, al menos desde esa parte, digamos, foral, institucional foral, eh, no iban a presentar alegaciones. Pero, por otro lado, sí que parece que algunos municipios, efectivamente es verdad, que han dicho, bueno, ya veremos, a lo mejor algunos presentan alguna alegación, etcétera y tal, ¿no? A día de hoy no tenemos más conocimiento, nosotros no, no hemos uh, hablado en principio nada con ellos y nosotros no tenemos más conocimiento de qué va a hacer Bildu a este respecto en concreto que lo que está saliendo en los medios. También hay que decir, y aprovecho para decir que eh, parece que en algún momento el PNV ha podido, eh, o el Gobierno Vasco ha podido eh, insinuar que bueno, ya veremos a ver cómo acaba esto de la ley municipal, porque a lo mejor hay que modificar algo a ver cómo queda con el tema de la presunta. Eh, modificación que a su vez quiere hacer el Partido Popular a nivel de Gobierno Central eh, con el tema de la elección directa de los alcaldes, que como ya hemos expresado y se ha expresado desde la Ejecutiva Federal, nuestro secretario general Pedro Sánchez y el de organización, estamos radicalmente en contra. No vamos ni siquiera a entrar a, una, a unas conversaciones ni unas negociaciones de algo que ni por el momento ni por la forma en la que se quiere hacer eh, puede tener nuestra aprobación, ni mucho menos. ¿no? Estamos radicalmente y frontalmente en contra, pero desde luego esperamos que eso nos sirva. Porque con alguna otra cosa también nos, ha, nos han acabado sorprendiendo. Esperemos que eso nos sirva primero para que el PNV paralice esto o maree un poco más todavía, si cabe, la pérdida de esta ley municipal. ¿no? Pues nada más, si no hay nada más. Muchísimas Muchas gracias. gracias.